Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de séptimo grado, pues mi asistente, vamos a explicar el tema que tiene que ver con fracciones negativas. Ahora, para cualquier fracción que tenga el signo menos en el numerador o denominador, se puede escribir el signo menos antes de la fracción. O sea, es decir, se lo vamos a poner por aquí, mi asistente, ¿qué te parece? Decir menos A sobre B es lo mismo que ustedes digan ¿qué? Que ustedes digan A sobre menos B. Y esto es igual a que ustedes digan menos A sobre B. Así de fácil. Ahora, y si ustedes observan en el numeral 1, dice expresa como una fracción negativa. Ah, cuando les está diciendo que expresa como una fracción negativa las siguientes divisiones, quieren que la expresemos ¿de qué forma? De esta forma, mi asistente, la que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Primero vamos a decir que esto es igual a que ustedes digan lo siguiente. A que ustedes digan menos 5 entre 11. ¿Y a qué es igual menos 5 entre 11? Bueno, si ustedes observan, menos 5 entre 11 es igual a esta expresión. Pero esta expresión es igual a esta expresión, mi asistente. O sea que eso es igual a que ustedes digan que a que ustedes digan menos 5 entre 11. Así de fácil. Y esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B tienen lo siguiente. Tenemos lo que es 3 entre, ¿qué? Menos 7. Ahora, ¿y esta expresión a qué es igual? A esta expresión, donde A es 3 y donde B es menos 7. ¿Y a qué es igual esta expresión? A esta expresión. Ah, o sea que esto es igual a que ustedes digan que, a que ustedes digan menos que 3 séptimo. Y esta sería la respuesta. Como dice, expresa como una fracción negativa. Ya tenemos expresada esta fracción como, ¿qué? Como una fracción negativa. Ahora, y en el literal C, pues tenemos lo que es lo siguiente. Tenemos lo que es menos paréntesis 11 entre 13. ¿Y eso a qué va a ser igual? Este va a ser igual a que usted diga, sencillito, menos, y luego decimos 11, ¿entre qué? Entre 13. Y esta sería la respuesta del literal C. Continuando con la explicación, pues en el numeral 2 dice de que representa las siguientes fracciones en la forma, quieren que la representemos en esta forma. ¿Cómo la vamos a hacer? De la siguiente manera. Este es igual a que usted diga ¿qué? Ah, sencillo, a que usted diga menos. Ahí lo tenemos, da esta forma. ¿Y quién es A? A en este caso es 2 sobre. ¿Y quién es B? En este caso es 11. Y esta sería la respuesta del literal A. Ahora, en el literal B tenemos lo que es esta expresión y quieren que la representemos en esta forma. Ah, ese es igual a que usted diga que, a que usted diga menos que 7 sobre 13 A. Y esta sería la respuesta del literal B, ya expresado a esta forma. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.